Estoy aquí para denunciar y todos los videos que yo hago se lo hago a los funcionarios de este gobierno, a los de arriba. El juicio que le hicieron a mi hijo el día 23, lunes 23, fue una farsa. No había salido a denunciarlo porque la niña me cayó con asma. Mi nieta, Irendi, estaba con asma y no pude salir a denunciar nada. ¿El por qué? Porque la niña estaba con asma. Llegué de juicio y cuando llego de juicio la niña estaba enferma, con asma, tirada en la cama. Estaba en la cama con un asma increíble. Hasta hace 4 o 5 días, hasta hace 3 días que el asma que se le quitó. Sin ir al círculo, sin nada, sin comer y sin nada. Ya el asma se le quitó a la niña. Aprovecho para decir a los funcionarios, a los que están allá arriba, todos mis videos yo se los dedico a ustedes que están allá arriba, para que miren la injusticia que se comete a diario. El juicio está ahí. Coño, miren el juicio, lo que pasó en el juicio, eso no se sabe, eso no se sabe. Lo que pasó en el juicio mío no se sabe. Un juicio injusto. Este juicio fue peor que el otro. Este juicio que le hicieron a mí fue peor que el otro juicio. Peor. Ahí, en el juicio, cuando se fue a decir la verdad, los mandaron a callar. Los mandaron a callar. Esos muchachos querían expresarse y no lo dejaron. Yo pedí la palabra. Pedí la palabra por otro, porque vi en el noticiero, el abogado, el juez que habló, que se le daba la palabra, que se le dejaba hablar, que a los abogados se dejaba hablar, que se dejaba hablar a los presos y se dejaba hablar a los familiares. Todo fue mentira. Siguen con la mentira y siguen con la mentira y con la injusticia. Siguen con la mentira. En ese juicio, cuando le pidieron la palabra a los presos, que los presos que se fueron a expresar, los mandaron a callar. Le dijeron que se callaran. Eso no, algo nuevo. Y todas esas personas hablaron lo que tenían que decir, la verdad, dijeron la verdad y no lo dejaron expresarse. Yo pedí que la palabra y no me dieron la palabra. No dicen que a los familiares del público se les da la palabra. No me dieron la palabra. Conclusión del caso. Cuando el fiscal estaba inculpándole, fabricándole cargo a esas personas, un muchacho se paró, Rolando Fleita, se paró y dijo, mentira, mentira, eso es mentira. Lo sacaron de la sala con los brazos torcidos, una injusticia. Lo sacaron de la sala. La madre cuando fue a defenderlo, la sacaron de la sala. La sacaron de la sala y se la dieron para pa la unidad de Aguilera, presa, para allí. Todo eso es una mentira, todo. ¿Hasta cuándo vamos a seguir con la mentira? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a seguir con la mentira? El fiscal mintió, allí el fiscal mintió, inculpándolo de caso, hasta de mi hijo, Jerry Serrano, fue a decir allí. Nosotros estábamos en el piso sentados y vinieron para arriba de nosotros a maltratarnos y a darnos y se le mandó a callar. Le dijo, eso no quiero oírlo, que algo nuevo. Eso fue en el juicio, en el de mi hijo. ¿Por qué se hacen esas cosas? ¿Por qué se hacen esas cosas? Si se dice que se deja hablar, no se le dejó hablar, no se le permitió hablar. Cuando se fueron a defender, los mandaron a callar. Yo estaba presente ahí. Por eso, ese abuso, quiero decirlo. Quiero decirlo. Ese abuso, quiero decirlo. Cuando los mandaron a hablar, que empezaron a decir la verdad, todas esas personas los mandaron a callar. Algo nuevo, querían oír algo nuevo. Ellos estaban desmintiendo al fiscal. Lo estaban desmintiendo. No, fiscal, yo no estaba ahí, yo estaba sentado. Y ellos vinieron corriendo a darnos golpe. Esa es la verdad. ¿Hasta cuándo van a sostener la mentira esa aguantada? ¿Hasta cuándo? Conclusión, al hijo de Harry lo sacaron para afuera. También una madre y un hijo, una madre defendiendo a su hijo y un hijo defendiendo a su papá para afuera. Yo aguanté ahí a pie firme porque mi hijo también dijeron mentira. Que si el condón de la policía, mentira, que el condón de la policía, si la policía estaba dando palo y estaba tirando tiros. Pues mi hijo caminó por el lado de la policía. ¿De qué? Respecto al doctor, no, porque el doctor de Guarnier Luis, a mi hijo no lo valoró nunca. Mi hijo tiene una lesión en la parte frontal izquierda del cerebro. A mi hijo no lo han evaluado nunca. No digan más mentiras. Están liberando a los menores. Mi hijo tiene, por su problema, tiene como 13 o 14 años. Mi hijo es un niño todavía. ¿Cuál es la mentira que están metiendo? No, el doctor dijo en el caso de Guarnier, el doctor no dijo nada porque el que habló a mi hijo no fue, mandó a otro. Y siguen con la mentira, y siguen con la mentira, y siguen con la mentira. Dejen la mentira ya, que uno es su papá, es la sangre, lo que estoy defendiendo es mi sangre. Y aquí voy a estar defendiéndolo. No digan más mentiras, inculpándolo, no se dejaron inculparlo, ustedes lo vieron. Si todos los juicios que ustedes ponen, el juicio Choa lo pusieron que por el televisor, ¿por qué no ponen ese juicio? ¿Por qué no ponen ese juicio? ¿Por qué no ponen ese juicio? Porque por el televisor está grabado allí. Está grabado allí. Pedí la palabra. No me dieron la palabra.
No, para afuera, no me dieron la palabra, salí en llanto, llorando, como si fuera un niño de la impotencia, no de miedo, de la impotencia, porque da impotencia, como siguen adelante con tanta mentira y con tanta mentira y con tanta mentira y con tanta mentira. Mi hijo tiene echado 23 años, un chiquito que tenía 21 años cuando pasaron las cosas y cumplió los 22 adentro, y le echaron 23 años. Entonces la seguridad del Estado lo único que hace es pedirme silencio, 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 no me pidan más silencio. No me pidan más silencio, que es mi hijo el que está preso allí. Sería un cobarde yo. Es un acto de cobardía. Es un acto de cobardía. Faltarle a la hombría, a los principios, si yo me hago silencio y dejo a mi hijo allí tirado. Eso no se lo pidan un padre ni una madre. Eso no se puede hacer. Va contra la lógica, contra todo. Que un padre debe defender a su hijo y lo deja allí, botado como ustedes quieren que lo haga. Eso va contra todo. Eso no se puede hacer. Y ustedes lo saben bien. Porque sus hijos no están corriendo el peligro que están corriendo los hijos de nosotros. Entonces nos están pidiendo cosas que no podemos hacer. Nos están pidiendo cosas que no podamos hacer. Y es el único camino que, y que no han dejado. Las redes estas, los teléfonos, las directas. He ido a todas las instituciones, Plaza de la Revolución, Tribunal Supremo, Tribunal Provincial, Audiencia de La Habana, Fiscalía Provincial, Fiscalía. Nada. No se ha resuelto nada. Un papel me han mandado. Porque no hay respuesta para darme. Lo que no hay respuesta para darme. No la hay. No la hay. Un muchacho de 21 años sancionado, 23 años, joven, que lo único que hizo fue pedir libertad. Y ustedes lo saben, que lo único que hicieron todos esos jóvenes fue pedir libertad. Ese juicio fue más mentiroso que el otro, fue más falso que el otro. Todo eso lo están haciendo para seguir con la mentira, y con la mentira, y con la mentira, y con la mentira. Y uno espera, y espera, y espera, esperando la sentencia, espera esto, espera. ¿Hasta cuándo vamos a estar esperando? Esa mentira no puede más. No se sostiene más. ¿Cuántos muchachos no hay plantados? ¿Cuántas personas no hay plantadas? Muriendo y sufriendo. Y siempre me hago la misma pregunta. ¿Qué se está defendiendo? Díganme qué se está defendiendo. ¿Qué es lo que se defiende? Que se está pasando por encima del sufrimiento de un pueblo y de familia. Mutilando a esa juventud. Ahí adentro, condenados los sinfines ahí adentro, sin libertad. Para privar a una persona de libertad tiene que haber motivo, y es el que no hay. Usted no puede privar de libertad a una persona ahí adentro y confinarlo y quitarle la libertad. Eso no se puede hacer. Va contra los principios. No es ético lo que están haciendo. No es ético. No es ético lo que están haciendo. ¿Qué se defiende aquí? Intereses particulares, una revolución, ¿qué es lo que se defiende aquí? ¿A costa del sufrimiento qué? ¿Qué cosa es el pueblo aquí? ¿En qué lugar está el pueblo aquí? Yo estoy hablando como pueblo, como padre de un hijo que tengo injustamente preso ahí con 23 años. Yo no estoy aquí parado porque estoy parado aquí para nada. Ni gano dinero con esto, ni gano nada. Yo estoy aquí con el corazón, con el corazón. ¿Hasta cuándo la injusticia esta? Se está pasando por encima de todo, por el sufrimiento de las madres. Por todo aquí se está pasando. Todo el mundo, no, tú eres tremendo padre. Yo no soy tremendo padre. Yo no soy tremendo padre. Pues es que me levanto y veo a mi mujer, la madre, mis hijos en la sala llorando a las 3 de la mañana. Eso no se sabe. Cada vez que me levanto a las 3 de la mañana y veo a esa mujer llorando en la sala por la injusticia que hicieron con su hijo. No sé el otro día para dónde voy a coger. ¿Para dónde voy a coger el día de juicio? Tuve que ir para playa. Una guagua equivocada cogí para playa. De Mónaco para allá para playa. La 179, no sé. A sentarme por allá. Para no llegar a mi casa y decirle, ese juicio fue un descargo, decir la verdad, porque tengo que decir la verdad. Es una mentira todo. Es una mentira todo lo que están haciendo con su pueblo y con esos jóvenes y con esas personas que tienen encarcelado injustamente. Tuve que irme de mi casa para poder hacer esto, porque ahí están mis nietas y ya no podía aguantar más. Y tuve que irme lejos para poder hacer esto que estoy haciendo. ¿Qué están defendiendo ustedes? ¿Qué se defiende aquí? Tanto acoso. Me mutilaron en mi casa desde el 26, desde el día 26, para que el 1 de mayo, que una marcha. Yo no voy a marchar a ningún lado. Yo lo que estoy defendiendo es la libertad de un hijo. Y me están pidiendo una cosa que no puedo hacer. Que me calle y guarde silencio. Y que abandone la lucha esta por la libertad de mi hijo. Eso no es ético de pedírselo a una persona. Eso es una cobardía lo que me están pidiendo. Un muchacho con problemas, discapacitado, con 23 años. ¿Dónde está aquí la verdad? Lo que se prometió. Todo es una mentira. Todo es una mentira. Lo que han creado es indignación y disgusto nada más. Es disgusto nada más. ¿Hasta cuándo van a aguantarlo? Es una mentira que se cae sola. Los abogados lo dejaron claro en el juicio. Los abogados lo hicieron. Mis felicitaciones a esos abogados. Les demostraron que nunca hubo sedición. Nunca esos muchachos tuvieron en ningún momento deseo de sedicir a nadie. Todo es mentira. Ni en ningún de los momentos los abogados dijeron, dígame las armas, cuántas armas se ocuparon. No hubo respuesta para eso. ¿Cuántas armas se le ocuparon a esos muchachos? No eran 400 ni 300, eran 3.000, 4.000 personas. Y no querían tomar nada. Querían pedir libertad. Cuando le pidieron la palabra, los mandaron a callar porque se pararon y dijeron la verdad. Valientemente.
recientemente separaron o era de la cantera, dijo: yo tengo una niña de 4 años y llevaba 4 días enferma y no había medicamento. Díganme que ustedes hubieran hecho como padre. No hubo respuesta para dársela. Su esposo, que estaba ahí en el juicio, también dijo: yo tengo una hija de 4 y tuve que pedir libertad y salí a pedir lo que carecíamos. De eso no se habla. El juicio está grabado, coño. Pongan el juicio en el televisor, en cadena nacional, a ver si yo no tengo razón. Quítenme la razón. Si no la tengo, quítenmela. Robertico, ese de la cantera, el muchacho se paró de decir por qué hicieron todo lo que hicieron en la Guinera después que tiramos las piedras. Ahora están construyéndole las casas a las personas. Muy bien que se las construya, se la merecen, porque viven en mal estado. Deberían hacer más. Pero las casas que tienen que construir fue de los que tiraron, de los que gritaron libertad. Esas son las casas que hay que construir de verdad. De los muchachos que gritaron libertad. Esas son las casas que hay que construir. Que por eso ellos salieron. Por lo más que estaban viviendo. Un barrio marginal. Olvidado. Un barrio olvidado. A merced de Dios. Muy bien que le construyan las casas a todas esas personas que se las están construyendo. Pero ¿por qué no se la construyen a ellos? Que salieron y dijeron libertad. Porque no podían más con su corazón. No podían más con su corazón. Los abogados dejaron claro todo. Dejaron al descubierto todo. Que nunca hubo sedición. Que ese delito no encaja con lo que se le está pidiendo. En todos los videos lo digo. Yo los videos los hago para aquí. Yo no los hago videos para allá. Nada. Ni por dinero ni por nada. Lo hago por mi hijo que está preso con 23 años, chao. Y no hay respuesta para darme. Siempre me han mandado papeles. En una de esas noches que me levanto a las 3 de la mañana y veo a mi esposa llorando, a la madre de mi hijo, a las 3 de la mañana, salgo el otro día para el tribunal a pedir justicia. Y cuando llego al tribunal, en el Supremo, en la audiencia de La Habana, atención a la población. Voy para atención a la población. Cuando me atienden atención a la población, ¿quién me atendió en atención a la población? La que era la compañera que era jefa del tribunal de 10 de octubre, la trigueña alta. Coño, usted no era la sí, yo era la jefa de la sala de 10 de octubre, pero ahora estoy aquí en atención a la población. ¿Cuál es su problema? Usted no se acuerda que mi hijo lo sancionaron a 26 años y llamé al perito afuera y no tuvo respuesta. Dame que usted me dijo que no se podía conversar con los testigos. ¿Usted no se acuerda? Y yo, sí, nosotros somos humanos y nos equivocamos. A lo mejor nos equivocamos y vamos a rectificar eso. ¿Pero cuándo lo van a rectificar? Esas fueron las palabras de la compañera de atención a la población en la audiencia de La Habana. En una de las noches que me levanto a las 3 de la mañana, que mi esposa estaba llorando, y fui allí. Cuando me dirijo allí, ella era la que estaba allí atendiendo. Ya no está de jefe de sala. Ahora está en atención a la población en la audiencia de La Habana. Allí me personé, buscando justicia, buscando la verdad. Y allí me la encuentro. Me dice: nosotros vamos a rectificar todo esto en la casación. Coño, ya pasó la casación. Y mi hijo sigue con los 23 años echado en el lomo. Y mi hijo sigue ahí preso con 23 años. Si no tengo razón, quítenmela. Busquen el juicio, miren el juicio. Miren el juicio. Si no se paró un muchacho y le dijo al fiscal: eso es mentira, porque le estaban inculpando cosas que no hicieron. A todos allí. Y esos muchachos valientemente dijeron la verdad, lo que sentían. Le dijeron: no, eso no queremos irlo. ¿Por qué se les corta el derecho de hablar? No tenemos derecho a hablar. No tenemos derecho de quejarnos. ¿Por qué razón? Si somos cubanos y esta Cuba es para todos los cubanos. Y mi hijo es cubano porque nació aquí. ¿Qué delito hizo mi hijo? ¿A quién mató? ¿A quién golpeó? ¿A quién violó? Y está condenado con 23 años allí. Tiene que tomar un medicamento y no se lo dan porque aquí no lo hay. Y no ha pasado nada. Ojalá que no pase nada. Y ellos lo saben. ¿Qué le representa allí, mijo? Esos jóvenes que están presos encarcelados injustamente. Entonces llamo al abogado. El abogado me dice: eso está en manos de los fiscales. Fiscales, ustedes tienen los papeles en la mano. Todavía no ha bajado nada. Ustedes tienen los papeles en la mano. Haga un acto digno por su pueblo. Haga un acto digno. Ustedes, fiscales, que ven todos estos videos. Haga un acto digno con todos esos jóvenes. Un acto digno. ¿Dónde está la justicia? ¿Dónde está la verdad? Ya la mentira no se puede y sostener más. Está en manos de ustedes, los fiscales. Por eso estoy haciendo este video, porque el lado amigo, esto, vamos a ver lo que determinen los fiscales. Bueno, fiscales, ustedes tienen los papeles en la mano de todos esos jóvenes, familias que están sufriendo, jóvenes que están presos, encarcelados. En mi juicio, cuando miré al alrededor, no había un delincuente allí, porque un delincuente a los 20 años tiene un historial. Allí no había un delincuente, no lo había, ni un violador, ni un asesino, ninguno nunca ha matado a nadie, ni un arrebatador de celulares, no lo había. Pedí la palabra y no me la dieron como padre, como hombre, como cubano, no me dieron la palabra. Salí en llanto de ese tribunal allí, de la impotencia que tenía, porque no he podido hablar en ningún lugar. Esta es la única vía que me han dejado. Y quisiera que fuera otra para decirle la verdad. Todas las veces que la seguridad del Estado me ha citado, yo le he dicho lo que siento. Le he dicho: estoy defendiendo a mi hijo y no voy a abandonar esta lucha. En cualquier escenario voy a defender la libertad de mi hijo, porque está preso injustamente. A los de la seguridad del Estado, yo se lo he dicho.
en mi sangre. Y es una injusticia lo que han cometido con él. No porque cometió un delito, no, él no cometió ningún delito. Gritar libertad no es ningún delito. Gritar libertad no es ningún delito. En el artículo 54 y 56 de la Constitución de Cuba, actualmente, manifestarse no es un delito, es un derecho. ¿Por qué tienen que echarle 23 años? ¿Dónde está la dignidad, coño, que se dice que hay dignidad? Los valores que se dice que se enseñan desde la escuela, ¿dónde están? Preparando un código de familia y yo engañando a mis nietas diciendo que su papá está para el trabajo. Y es mentira, es mentira. Tu papá está para el trabajo, mentira. Tu papá está preso por una injusticia que cometieron con él. Ya la mentira no se puede sostener más. Tuve que irme de mi casa para poder hacer esto. ¿Hasta cuándo van a seguir con la mentira esta y todas esas personas encarceladas? En el primer juicio el abogado y lo dijo, estas condenas van a ser más perjudiciales que beneficiosas y se está viendo mil y pico de familias que están sufriendo por esta misma causa que estoy sufriendo yo. Entonces me dicen, no te juntes con las madres, que tú estás reuniendo a las madres. Yo no soy electricista, yo no puedo andar con electricista. Yo no soy carpintero, yo no puedo andar con los carpinteros. El grupo mío es el de las madres que están sufriendo, ese es el grupo mío y ahí voy a seguir, aunque les duela. Ese es el grupo mío, el de las madres que están sufriendo con su hijo preso allí. Y es mi convicción, y tengo la razón, y tengo todo. Castillo estuvo en mi casa, Castillo estuvo en mi casa. Y ahí nos abrazamos con los ojos aguados. Coño, tengo deseo de ver a mi chamaco libre, coño. Mi chamaco tiene 18 años, qué sé yo, coño, compadre. Tú verás que nunca le vi ninguna intención de nada. Estuvo en mi casa, Castillo. Y nos tiramos una foto. Y se nos aguó los ojos a los dos. Y somos dos hombres. Los ojos se nos aguaron a los dos. Porque hay que ser padre para sentir el dolor que estoy sintiendo yo. Entonces le piden a las madres, a esto, a lo otro, a mí. No me pidan más nada. Estoy en el lugar correcto, en la posición correcta, haciendo lo correcto. Es una cobardía mía si yo abandono la lucha por la libertad de mi hijo. No vaya a la iglesia, no vaya aquí, no vaya hasta. ¿Qué coño tengo que hacer entonces para que lo liberen? Y no había dicho esto antes porque mi hija cuando iba de juicio estaba con asma, tirada en la cama, sin comer. Y ella come conmigo, yo soy el que le doy la comida a mi nieta, yo soy el que se la doy. Yo soy el que se la doy, porque las tengo yo, a las dos las tengo yo. Y entonces, ¿qué? No, que te vamos a buscar un círculo para las niñas, que te, no me resuelvan nada. Yo no quiero que ustedes me resuelvan nada. Yo no quiero que me den círculo, no quiero que me den nada. Si ustedes no, nunca me han dado nada. Yo lo que quiero es que le den la libertad a mi hijo. Es lo que quiero yo. No me engañen más. No me engañen más. Por aquí voy a estar, por aquí voy a estar. Todos los abusos que ustedes han cometido, todos los abusos que ustedes han cometido, que me partieron las patrullas una pila de días ahí mutilando a mi familia a morir de hambre adentro, a morir de hambre. Me cortaron el internet. Coño, díganme si eso no es peor que lo que hizo mi hijo. Díganme si eso que ustedes hicieron no es peor que lo que hizo mi hijo. Patrulla por adelante, patrulla por atrás. Voy a llevar a la niña el círculo. Y cuando voy a llevar a la niña el círculo, una patrulla y dos motos atrás de mí. Entra para tu casa. Con la niña de brazos ahí. ¿Qué pasó? Para tu casa, no puedes salir. No te puedes mover de aquí adentro. El internet tumbado, mutilado como si fuera un perro allá adentro. Ustedes saben que yo tengo una familia que mantenerle, una familia que cuidar. Toda esa fuerza que ustedes están gastando, vamos a cogerla para producir el país, para levantar el país. Esa fuerza hay que cogerla para levantar el país, para que el país levante, para que el país prospere, para que esos muchachos no tengan que gritar más libertad. Vamos a hacerlo. Toda esa fuerza que están cogiendo para eso, todo ese abuso que me hicieron a mí, todo ese abuso que me hicieron a mí, porque eso fue un abuso. Y mi tía fue para allí y me llevó la comida. Coge, mi sobrino, ¿qué te hace falta? Otro me llevó mango. Otro me llevó un aparatico de asma, por si la niña le da asma. Que tú no puedes salir. En esta crisis de asma que mi nieta pasó, que la pasó mal. Que la pasó mal. En la otra lo dije. En otra directa lo dije. Que mi nieta un aparatico de asma, que me lo vendían en 150 pesos. Que lo iba a comprar y el muchacho. No, en esta me lo regalaron. Coge, para que la niña no pase más asma. Porque estaba bien grave la niña. Bien malita estaba con el asma. Y no me separé de ella. Por eso no había salido por aquí. Porque estaba al lado de mi nieta. Dedicado a ella, a su salud. Y no hay un aparato de asma en ningún lugar. Y hay que hacer una cola en el policlínico para ese aerosol. Entonces no quieren que la gente hable. No quieren que la gente se queje. Que la gente guarde en silencio entre tanta injusticia que está pasando. Fiscales, ustedes tienen todos esos expedientes, esos muchachos, incluyendo el de mi hijo. Hagan un acto digno. Un acto de valentía. La justicia está en sus manos. La justicia está en sus manos. La única arma de esos muchachos era su voz. A pedir libertad. Un pueblo unido jamás será vencido. Más nada. Más nada. No tenían una KM, no tenían una pistola, no tenían nada.
No entiendo por qué tienen que pesar 23 años encima de mi hijo y de su conciencia que lo está aguantando ahí, a pesar de su problema, lo está aguantando ahí. Y no es él solo, es una familia, 2, 3, 20 familias, cientos de familias sufriendo en este país. ¿Qué se defiende, coño? ¿Qué se defiende aquí por encima del sufrimiento de las personas del pueblo? Ahí hay universitarios, hay músicos, hay cantantes, hay artistas, no sé, de todo. Es el pueblo lo que está ahí, no son perros. Los derechos de nosotros, ¿dónde están? ¿Dónde están? Fiscales, se lo pide un padre, se lo piden las madres, se lo pide el pueblo de Cuba. Un acto digno con esas personas, háganlo.